Y ahora le damos los adelantos para las próximas tres reuniones aquí en el Hipódromo de San Isidro. El miércoles 15 de febrero, el Hipódromo organizó 14 carreras. La primera se larga a las 4 de la tarde y en noveno turno se corre el cotejo central, que es el Handicap Fénix, para todo caballo de 5 años y más edad, sobre la distancia de 1.100 metros. El viernes 17 de febrero también abre sus puertas San Isidro con el Handicap Lombardo como prueba base para yeguas de 3 años y más edad sobre 1.600 metros. Y el domingo 19 habrá carreras en San Isidro y tendrán dos cotejos importantes. El primero, el más trascendente, es el clásico Horacio Bustillo, que pertenece al grupo 3 en escala internacional. Es para todo caballo de 3 años y más edad sobre la distancia de 1.600 metros. Y después se correrá el clásico Omnium, que está estructurado como handicap para yegua de 3 años y más edad sobre 1.400 metros en la pista de diagonal. Estos fueron los adelantos para las próximas tres reuniones aquí en el Hipódromo de San Isidro, que está al servicio de Tour.